Columna con Sol Arellano, la sonrisa vertical. Adelante, Sol. Bueno, el día de hoy tenemos a Paloma Romero, es su nombre real. La mayoría de sus alumnos de la escuela secundaria de Cape Cod, en Massachusetts, en la que Paloma Romero da clases de español, no tienen ni la más mínima idea de que esta mujer, de pelo canoso hoy, tranquila, madre, abuela, tan sí. querida dentro de su comunidad, fue el objeto de deseo, nada más ni nada menos que decir vicio y la novia de Joel Stromer, de los clases. Claro, claro. Según él mismo contó a la revista en 1988, Paloma fue su gran novia. Tanto así que le dedicó una canción llamada Spanish Bomb, una de las canciones más famosas de London Calling, el disco más celebrado de esta banda británica que esta semana cumple 40 años. Ahí está. Mucho menos pueden imaginar sus alumnos que es capaz de tocar la batería de una manera furiosa, que es la fundadora de la primera banda punk compuesta solo por mujeres de la historia de la música, llamada The Slip, cuya traducción literal es vaginas. Se llamaban Las Vaginas. Y formó parte de uno de los grupos femeninos de culto más celebrados del pop, que se llamó The Raccoons. Claro. Paloma Romero fue un día una bomba española, sí. a la que Paul Simonon, el bajista de los Clash, haciendo un juego vocal con la palabra paloma, que le era totalmente difícil de pronunciar, paloma, a los ingleses, la bautizó como Palolive. Claro, Palolive. Pero un poquito más atrás, en la Málaga franquista, donde se crió rodeada de 9 hermanos, tampoco mucha gente podía imaginar que esta muchacha a los 17 años, en 1972, tendría el coraje de agarrar sus petates y mudarse a un albergue en la Londres, donde se gestaba el movimiento punk. Claro. 1972. Hagámonos una idea de ese Londres. Claro. Ese Londres servía de talento, de descaro, de orgullo de clase, de gente que estaba en contra de todo, buscando nuevas formas de pensar y de hacer sus cosas, hágalo usted mismo, sería el lema del punk. Sí. Y sobre todo de mujeres que impulsaron la escena en este momento, aunque no se las recuerde tanto, por eso me atreví a traerla, porque se desconoce bastante que las mujeres formaron parte del movimiento punk desde sus inicios. Bien. No fueron solamente inspiradoras, sino que formaron parte... y ahí les voy a contar cómo se gestaron estas bandas. Por lo general tenemos esa historia que es la contada, que es la de los varones, ¿no? Y que siempre hemos escuchado la historia de los varones, ¿no? La historia oficial del rock a través de los varones. Pero bueno, en este caso una banda muy particular en Inglaterra en los años 70, conformada netamente por mujeres. Por mujeres. El padre de Paloma a veces alojaba en la casa a hippies mochileros. Que pasaban por la ciudad y a ella aquella forma de vida le gustaba. En sus palabras dijo, aunque mi familia era una familia de clase media, entre mis hermanos debatíamos mucho. Odiábamos a Franco, en mi casa se podía pensar. Me acuerdo que me encantaban Cerati, Paco Ibáñez, dijo. Y yo no podía entender que en aquel país en el que estaba prohibido todo, leer cosas, escuchar cosas, me era muy doloroso eso, y yo veía que el destino que me esperaba era casarme, tener hijos, aguantar a un marido que me hiciese lo que me hiciese. Así que sintió la necesidad de irse. Me contó en una entrevista con el periodista musical Eric Blair. Paloma tenía muchos conflictos internos, cuenta el ensayista. Es un personaje como muy... le produce mucha curiosidad, mucha gente ha investigado sobre ella. Por ejemplo, el ensayista Sean Telly y el periodista musical que te hablaba anteriormente, Eric Blair, hicieron un libro de la colección 33 y medio dedicado a las Raccoons, ya que un miembro de su familia había abusado sexualmente de Paloma. Entonces, era como que tenía muchos conflictos, era una chica muy problemática y que decidió un día irse a Londres, huyendo un poco de eso. La primera vez que Paloma Romero fue a Londres, estuvo 3 meses lavando platos, después se volvió a su casa y se matriculó en la Universidad de Madrid. Según cuenta esta biógrafa, participó en protestas estudiantiles y empezó a odiar
con toda su alma a la policía. A los 18 años se quedó embarazada, se fue a abortar a Marruecos. Ella cuenta que fue una experiencia terrorífica que la cambió para siempre. Y después de eso, España ya no era una opción. Claro. Con todo este bagaje, ¿no? Decidió intentarlo nuevamente en Londres, y aunque seguía sin ser capaz de hablar inglés, ya estaba allí su hermana Esperanza, que era la novia de Richard Dudansky, el batería de los The 100, The Wonders, que es la primera banda de Joe Strummer. Ah, mirá. En ese momento no se llamaba Joe Strummer, se llamaba Woody Mellor. Claro. Lo bien que hizo, ¿no?, en cambiar de nombre, sí, porque con este nombre no la iba a pegar. Y este personaje, el novio de su hermana, le introduce en el circuito de las casas ocupas y le presenta a Joe Strummer. Joe Strummer, o Woody Mellor, encontraba fascinante a Paloma, precisamente porque era española y antifranquista. Ella le enseñó la cultura española y, según ella misma cuenta en este libro, 33 y medio, las conversaciones sobre la guerra civil formaron parte del cortejo. Claro. Se divertían, se reían. Bonitos temas para debatir, precisamente, ¿no? Exactamente. Y él estaba muy interesado en todas las otras culturas que no tenían que ver con Inglaterra. O sea, o las culturas que Inglaterra había colonizado. Claro, claro, fuera de la colonia. Punto, ¿no? Eran muy diferentes, si bien la pasaban bien, eran muy diferentes, y esas diferencias empezaron a ser obvias cuando The 101 Earth empezaron a hacerse más grandes en la escena musical londinense. Ella va a decir que Joe Strummer era muy ambicioso, que nunca ocultó que quería ser famoso, que lo quería mucho, pero que ese deseo y esa ambición que lo mantenía vivo y lo hacía seguir, a ella no le gustaba mucho. O sea, todo ese circuito que tenía que ver con pegarla, con ese deseo de ser famoso, a ella le interesaba poco y nada este tipo de cosas. Así que lo deja y se va a vivir una temporada, a vivir en una granja Escocia. Pero él no quería romper con ella, así que simplemente se pusieron en pausa, y mientras ella estaba en Escocia, The 100 y The One Earth dieron un concierto con los Sex Pistols. Wow. Ya Mellor se había convertido en el líder de los Clash, en Joe Strummer, y en 1975 Paloma y su novio viajaron juntos por Andalucía. Ella se lo lleva a dar una vuelta por España. Ajá. Y ahí surge este mito de Joe Strummer hispanista. Claro. Muy abocado a todo lo que tenga que ver con la cultura fuera de Inglaterra. Sí. Y nacieron los Clash. Claro, nacieron los Clash, ni más ni menos. Estamos viendo unas fotografías en nuestro canal de YouTube. Como inspirados en Paloma, ¿no? Claro. En todas esas cosas que ella le traía, y le hacía leer, le hacía mirar. Eso, ¿no? El intercambio, me parece, de culturas, porque, bueno, también eso, ¿no? Extraña mucho un español o una española, son muy particulares en cuanto a su fisonomía, en cuanto a eso, ¿no? Simplemente desde ahí hasta las cuestiones políticas que vivía España en esos momentos, ¿no? Con el franquismo y, bueno, y toda la revolución también civil. Claro. En esa época Paloma tenía cierta reserva en torno a la escena musical en la que se movía su novio. Ajá. Le parecía que era una postura y que era falsamente libertaria, decía ella. Por eso decidió volver a sus orígenes hippies y se integró a un circo callejero a hacer de mimo. Ah, mira. En ese momento un amigo belga fue quien le enseña a usar las baquetas con un tambor. Pero como el movimiento punk cada vez se hacía más grande y ella seguía saliendo con Joe Strummer, empezó a sentir la necesidad de formar su propio grupo, cantar sus propias cosas, hacer su propia movida. Y a tocar la batería también. Llamó a su padre a Málaga y por primera vez se atrevió a pedirle dinero. Ajá. Y el padre pensó que le estaba pidiendo para una batería de cocina. ¡Ay, no! Claro, claro.
Eso pinta el cuerpo entero, cómo ¿cómo pensaban, se pensaba en ese momento? Claro. ¿Cómo se pensaba en ese momento y aún hoy, no? Porque sí, totalmente, totalmente. Es difícil que un papá estimule a una nena a ser batera. Ajá, sí, bueno, o por lo menos, incluso hasta ahí es que se puede impulsar a un hijo a una hija a ser música, pero muchas veces no tiene nada que ver con la batería, ¿no? Con la batería, claro, no es un instrumento que los padres digan, bueno, tocate un violín, claro, una guitarra, claro, un piano, claro, una batera. Difícil. ¿No? Así que primero lo intentó con una banda llamada Flower of Romance, uno de los compañeros de banda era Sid Vicious, quien estaba totalmente enamorado de Paloma y le presionaba para que se acostase con él. Ajá. El experimento duró 2 semanas, dice ella, porque empezó a ser terrible con ella, la confrontaba, buscaba el conflicto, me decía que odiaba a los negros solo para provocarme, dice Paloma, y yo sentía que eso no era el punk. Machirulio. Machirulio. Era re machirulio, sí. Sí, machirulio. Como, ay, no se podía acostar con ella, claro, entonces claro, la bardeaba. A bardear, claro. Así que era todo lo que ella no estaba buscando en ese lugar. Uh-huh. Dice ella, no dejé el opresivo, mi opresivo país, España, para meterme en esto. Así que también decidió abandonar ese proyecto. Entonces tomó la decisión de que solo participaría de una banda con otras chicas. Ajá. Para no volverse a ver envuelta en este tipo de relaciones tóxicas, claro. Según sus palabras, dijo, quería componer canciones y tocar y no estar dependiendo de si un hombre se quería acostar conmigo o no. Medio, si vos lo pensás, es como que, no sé si pionera, pero sí, hoy pasa lo mismo, ¿no? En muchas bandas donde, bueno, las mujeres muchas veces se corren de la banda por cuestiones de este tipo, ¿no? O sí, se quieren acostar con vos. Totalmente, ¿no? Sí. Totalmente, parece una cosa que se sigue repitiendo, ¿no? Y en el cual, bueno, han habido distintas bandas que se han formado con mujeres y han salido muy adelante, ¿no? También es el caso, digo. Claro que sí. Fue un puntapié para que ella armara su propia banda. Así que como si fuera una señal divina, en un concierto de Patti Smith conoció a Ari Apps, una alemana terremoto que había sido amiga de Jimi Hendrix y con la que fundó The Split. El primer grupo punk de chicas de la historia, sobre que este año se va a estrenar un documental llamado Her to Be Her, que las rescata del olvido y las reivindica como figuras inspiradoras de ese movimiento del cual formaron parte. Totalmente, totalmente. Estoy viendo fotos de Palmolive en estos momentos, digo, actuales, un poco más actuales, ¿no? Con donde también ya una mujer grande. Sí. ¿Un poco más grande? No, ya de grande. Ahora, digo, no sé si cuántos años tendrán estas fotos, pero se ve que es una señora grande. Una señora grande, sí, claro. Pero bueno, y también haciendo este contraste en nuestro canal de YouTube, para la gente que también lo sigue, pueden ver ahí las distintas fotos que hemos puesto, que increíble, ¿no? La figura de ella adolescente, tan bonita y bueno, y tan producida ahí para la banda, ¿no? Sí, sí, y con cara de loca, los pelos sí, naranja, sí. Todo un look, ¿no? Para ese momento. Todo un look, los 70 y el movimiento punk. Y que habló mucho a través de la moda. También es todo un estereotipo, claro. una manera de vestirse, una manera de... Claro, habló mucho esa moda, habló muchísimo en todo el mundo, ¿no? La moda de Inglaterra en los años 70, el movimiento punk, y bueno, el movimiento punk de las mujeres también. Claro, cada tanto saca algún diseñador de esos súper conocidos alguna colección que tiene está inspirada en el movimiento punk. Claro. Deslite es el resultado más notable de este intento de democratización del rock. Uno de los pocos grupos de la escena formado enteramente por mujeres, son las Slit, que eran salvajes, expuestas en escena, se hicieron famosas por abanderar de forma perfecta ese espíritu anticomercial, anticapitalista del movimiento punk. Y fue célebre, por ejemplo, la portada de su primer disco, en la que aparecían desnudas de la cintura para arriba. Sí, Y de la que Paloma Olive siempre se ha quejado, no le gusta que esa etapa. El disco se llama Cut, cortes, ¿no? Corte. ¿Ese cortes, es? Exactamente. Uh-huh. Sí. Lo pueden encontrar en YouTube, está entero. Bien, vamos a escuchar un poquito de las canciones.
dado que compartían local de ensayo, equipos y a veces alguna que otra fecha con los Clash y los Pistols, tuvieron la oportunidad de tratar con los managers de estas bandas. Claro. El de los Pistols se llamaba Bernie Rhodes, era un dictador, dice Paloma, te decía cómo tenías que vestirte, qué tenías que hacer. Claro. Pero quien verdad detestaba a ella era Malcolm McLaren, el manager de los Pistols. Bernie Rhodes era de los Clash y Malcolm McLaren era de los Pistols, que era un misógino reconocido que en varias ocasiones dijo, quiero trabajar con mujeres porque las odio y yo funciono mucho mejor si siento odio, decía. Lo gritaba a los cuatro vientos como si fuera claro. Una cosa muy... airoso, sí, totalmente, sí. Cualquiera. Así que ella no estaba a gusto con este mundo, las fricciones con sus compañeras de Desvi empezaron a hacerse obvias, ella era demasiado libre e informal, de hecho siempre llegaba tarde a los ensayos, no necesitaba tomarse tan en serio esto de la música, así que le echaron. Ya había roto con Joe Strummer, no en términos muy amistosos. Así que se une a esta otra banda que se llamó The Racco, cuya filosofía se resume en el anuncio que pusieron en una librería para encontrar a otro miembro de la banda, y decía lo siguiente, se busca música, fuerza, no estilo. Decía la banda, el pedido de una batera. Estuvo con ellos hasta principios de los 80, para ese entonces estaba con Dave, un estadounidense que conocía desde sus años hippies en España, y que la devolvió a esta forma de vida más pacífica que ella en algún punto estaba buscando también. Estaba un poco seca de este ambiente punk. Claro, claro. Y de todos estos egos y de todas estas peleas. Y que... Ahí estamos escuchando algunas canciones de las Raincoats también, como para que Es más mezclado el estilo, no es tan punk. Sí, se siente un poco más de folk, quizás, ¿no? Un poco más Más ska, dice que mezclaban el punk con el ska. Con Dave, su marido, acabó abandonando Inglaterra, se mudó a España primero, después se fue a la India. Finalmente se radicó en Estados Unidos, desde donde vive desde el año 1985, tuvo tres hijos. Da clases, la conocen como Paloma McLardy, y la mayoría no está al tanto de este pasado. Ella, sin embargo, no ha olvidado la importancia de lo que hizo en The Sleep. Claro. Frente a un periodista musical llamado Eric Blair, como decía anteriormente, ella va a decir, los hombres no podían ni imaginarse lo que significaba tener una voz como una mujer en aquel ambiente. Es como cuando eres negro, no entiendes el privilegio blanco, dice. Claro. Los chicos peleaban por algo, pero nosotras peleábamos por algo más, porque había algo más en contra de nosotras. De un hombre se podía esperar aquellos gritos, aquella violencia, pero nosotras éramos intimidantes. Una chica no debía vestirse así, no debía decir esas cosas, no debía comportarse así. Muchas veces la gente, por frustración, era muy violenta con nosotras y a nosotras no nos importaba, le hacíamos frente. Éramos muy guerreras, va a decir ella de esa época. Wow, y aparte, ¿con qué altura, no? Eso de no meterse en el bardo, sino que seguir luchando, y mirar para otro lado y dedicarse a la lucha de esa, ¿no? Sin meterse en el quilombo ajeno, digamos, ¿no? De hecho, lo confrontaban al público y confrontaban a sus otros compañeros del movimiento punk, pero lo que quiero rescatar es que ella tiene cierta nostalgia de esta época, pero también como valorizando, ¿no? Claro. Lo importante que fue esta banda para tantas chicas que las iban a ver. Exacto. De hecho, muchas del movimiento Riot Girl se va a inspirar en estas bandas. En estas dos bandas particularmente, ¿no? Riot Girl viene en los 90, son estas bandas como Bikini Kills, Courtney Love, todas estas bandas se van a ver en ellas, ¿no? Para casarse una guitarra, para tocar la batería de esa manera, para enfrentar al público, para enfrentar a la industria discográfica. Las Slidas hacían una mezcla de ska, reggae, pop con ecos de lo que estaban haciendo los grupos de la escena londinense, bastante variadito lo que hacían, pero más centrados en el punk. Las Raccoons era más mezclado con otros géneros, era más experimental,
Pero una para ir cerrando la columna, voy a contar una anécdota que las pinta de cuerpo entero a las Slits. Dice que mientras Vicious sangraba por la nariz y el pecho en el escenario, que es una de las imágenes más icónicas del punk británico, Ari App, la cantante de las Slits, dejaba que una toallita con sangre asomara de su bombacha y se meaba literalmente sobre el escenario. Bueno, con esta imagen los dejo para que más o menos se hagan una idea de lo que fueron esas chicas en los años 70, iniciadoras del movimiento punk. Y bueno, yo las quería reivindicar en esta última Sonrisa Vertical del año. Excelente, excelente, excelente. Vamos a poner aquí el canal de YouTube. Ustedes saben, lo pueden visitar cuantas veces quieran y compartirlo. Vamos a detenerlo. Vamos